Buenos días, bienvenidos una vez más a Charlas de 20. Tenemos una gran invitada que nos acompaña el día de hoy en esta serie de pláticas de Tijuana Innovadora para que esta cuarentena nos caiga el 20. Ella forma parte de la comunidad de líderes que están aportando experiencia, talento y conocimiento para que todos nosotros tengamos la oportunidad de reflexionar en medio de este actual entorno social. El tema que hoy nos presenta, sin duda que va a ser de tu agrado, yo los invito a que nos acompañen a escuchar. A Nelly Zanoja, a quien agradezco su presencia en Charlas de 20 de Tijuana Innovadora. Bienvenida, Nelly, comenzamos. Muchísimas gracias, Alfredo. Un placer que Tijuana Innovadora me tome en cuenta y con todo el gusto del mundo compartir algo de lo que he adquirido en esta carrera de, de, de comunicación. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nelly Zanoja, tengo 27 años como locutora. 17 como conductora de, de, de televisión. Soy licenciada en comunicación. También en esos momentos me encuentro trabajando con el Club de Béisbol Toros de Tijuana. Soy gerente de Relaciones Públicas y Labor Social del Club. Y continúo como voiceover, locutora comercial, siendo voz e imagen de algunas marcas, dando conferencias. Y en esta ocasión, pues invité, con esta invitación para que, para que nos caiga el 20. Estamos viviendo una situación bastante atípica. Eh, y de repente escuchamos frases como, ya, tira la toalla. No, 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 ¿cómo vas a tirar la toalla? No puedes tirar la toalla o se vale tirar la toalla y se vale o no se vale tirar la toalla. En estos momentos tenemos que aprovechar el tiempo que no hemos tenido. La mayoría de las personas están trabajando desde casa. La gran mayoría, mientras sus actividades no son esenciales y se están adaptando a esta tecnología, nosotros mismos nos estamos adaptando y por eso surgieron estas charlas para que nos caiga el 20, ¿no? Entonces estamos aprovechando la tecnología a nuestro favor. Los mismos jóvenes, eh, bueno, desde Kinder están teniendo clases de manera virtual dentro de su casa. Entonces, ciertamente tenemos ciertas actividades a determinadas horas, pero nos sobra tiempo porque no tenemos ese desplazamiento de ir de un lugar a otro en medio del tráfico, porque no tenemos que contar con diferentes horarios, se reduce el tiempo porque obviamente el trabajo es como más efectivo al momento de estar haciéndolo desde casa y nos queda tiempo. Creo que la mayoría de las personas, eh, siempre decimos, es que no me alcanza el tiempo, es que yo quisiera hacer, es que yo tengo tantas ganas, pero... No tengo tiempo, no me da tiempo porque siempre estoy ocupada. Entonces, en esos momentos debemos de aprovechar el tiempo que no hemos tenido. Hay muchas personas que, que, que te dicen, nunca, nunca, nunca te rindas. Tú puedes con eso y más. ¿A poco no? Es muy común que nos den este tipo de, de frases o que nos digan, aguanta, tú puedes. Está prohibido rendirse. Es más, cuando sientas que ya no puedes, toma aire, respira, cuenta hasta 10. Si el 10 no te sirve, cuenta hasta 20. Si el 20 no te sirve, cuesta hasta, cuenta hasta 100 y hasta 1000. Y hay situaciones en las que también te dicen: Ni modo, pues es la cruz que te tocó cargar, mijita. No, mijito, pues si ya elegiste eso, ya te quedas ahí. Y a lo mejor es válido en ciertos aspectos de tu vida. Pero cuando no nos cae el 20, nos creemos eso, de no me puedo rendir, no, 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 tú nunca te rindas, o de aguántate porque tú puedes con eso y más. Entonces nos convertimos en una especie de, de superhéroes, de querer controlar todo, de querer hacer todo, porque vemos la imagen de los superhéroes que nunca se rinden y que siempre ganan. Entonces... Queremos ser superhéroes. En el caso de, de los hombres, muchas veces por el tipo de cultura que tenemos, pues sienten esa carga de tener que ser ellos los proveedores y, y no permiten ayuda de parte a lo mejor de su pareja. O incluso aparte podría ser ayuda de parte de sus hijos. No, porque yo soy el proveedor, porque a mí en casa me dijeron que yo soy el que debo de mantener esta familia y tener el control o llevar el liderazgo. Y en el caso de las mujeres cada vez es más grande el, el número de mujeres que lamentablemente están creando o están criando a su familia a ellas solas sin estar con una pareja. Entonces también se vuelve el clásico y hasta un montón de memes de mamá luchona, de tú puedes con esto, soy mamá y papá y, y, y yo puedo con todo. Pero si nos ponemos a pensar, lo más sano para todos sería... Bajarle unas dos rayitas a ese complejo de Superman o de Wonder Woman que tenemos, ¿no? Que no siempre podemos ganar, no siempre podemos resultar como los vencedores o no tenemos por qué estar peleando siempre, luchando por ser el que más sobresale, luchando por llevarte la contraria, ¡eh, te gané! Hay batallas que no merecen ni siquiera que nosotros le echemos un poquito de ganas para ganarla. Entonces es ahí donde, donde tenemos la opción de tirar la toalla y decir, por esta batalla yo no voy a pelear, por esta batalla yo no voy a desgastar mi tiempo o yo no voy a, a, a desgastar mis energías que me van a drenar y que me van a dejar agotada. Ah, pero le gané, le gané el pleito. Realmente vale la pena. Realmente es algo in, tan importante para ti que te vean como un superhéroe. Y que no te rindes ante nada. Hay que pensarlo, hay que ver cuántas rayitas le estamos dedicando al ser el superhéroe, a ser así como el, el, como les decía, la 4x4, todo lo que da. Y, 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 y el, el tirar la toalla es un concepto muy común que vemos con los boxeadores. Esta frase y, y me inspiró a mí. Mi papá era muy dado a decirme a mí. Ya, morra, ¿cuándo vas a tirar la toalla? Pero en el caso de mi papá, él era muy dado como, como buen proveedor o protector, a, no quería que, que, que yo me expusiera, ¿no? En un, algún momento yo le dije, me voy, me voy a México, a la Ciudad de México a estudiar y ya, tira la toalla. O sea, no te ayudo para que te canses y te regreses y te quedes aquí con nosotros. Entonces, es una frase que a lo mejor la has escuchado bastante. En el box, como les mencionaba, en el box a veces los, los los peleadores, pues obviamente están preparados psicológicamente y van, o sea, convencidos de que tienen que ganar. Ellos no pueden permitirse decir, Uf, ya no puedo, aquí me quedo, ya me cansé. Es prácticamente imposible que aceptemos una derrota. Entonces, en este caso, los los entrenadores son los que tiran la toalla por ti cuando ven que un peleador ya no está capacitado para continuar con una pelea porque puede poner en riesgo su vida. Entonces, cuando te dicen tú no puedes cansarte, tú no, tú puedes contestar, ¿y qué pasa si ya me cansé? Sí, me puedo cansar y si quiero puedo tirar la toalla. Y alguien también la puede tirar por ti cuando ve que tu vida puede estar en riesgo. Entonces, Muchas veces nos dicen que, que podemos con eso y más, que nosotros eh, no necesitamos rendirnos, que porque nosotros no tenemos fuerza para rendirnos, porque somos tan valientes que nosotros podemos continuar. Pero ¿saben qué? También es de valientes rendirse y rendirse a tiempo. También es de valientes tomar decisiones para cuando algo no está siendo efectivo en tu vida, digas. A ver, ¿realmente esto me está haciendo feliz? ¿Realmente estoy dándole la importancia que quiero a, a esta situación que o me está causando demasiado conflicto o ya no es proporcional el desgaste emocional o físico con lo que me está dando a cambio? Este es un momento en el que estamos en casa. Podemos aprovechar el tiempo y a lo mejor podrás decir hola, es que sabes que a mí el trabajo en el que estoy, ay, oh, ya no me llena, no me gusta, me irrita. Proporcionalmente, eh, en cuanto a dinero, ya no me está generando lo que yo quisiera que me genere. Ponte a pensar qué es eso que tú harías sin que te pagaran. Y por qué no invertir el tiempo que tienes ahorita, ese tiempo que tenemos extra, porque no me van a dejar mentir que tenemos más tiempo que hace dos, tres meses. El puro traslado de tu casa a tu oficina, ahí se te van 20, 30, 40, hasta una hora. Y ahorita lo tienes. Entonces, hay infinidad de conferencias, hay infinidad de, de webinars, de cursos, de talleres en línea que pudiéramos aprovechar. Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta contingencia, pero sí sabemos que podemos aprovecharlo, que el día tiene 24 horas. Entonces, buscar ese algo para poder hacer algún reajuste y en dos, tres meses, puedes cambiar, por ejemplo, el trabajo en el que estás. Hay muchos jóvenes que se están dando cuenta a lo mejor que la carrera que están estudiando no les gusta y saben que es válido hacer cambios. No porque ya te comprometiste o porque en, hay muchos casos, y creo que hay una gran mayoría de jóvenes que me ha tocado convivir con ellos, compartir en conferencias, donde los papás los quieren obligar a estudiar, a estudiar cierta carrera para continuar a lo mejor con un legado, para continuar con un negocio, pero a ti no te late y no es lo tuyo. Si yo, les cuento, si yo... Le hubiera hecho caso a mi mamá, por ejemplo. Para mi mamá tener un trabajo estable, un trabajo eh, como con horario, con reglas, con prestaciones, era algo necesario. Ella quería que yo trabajara en un banco, ella quería que yo trabajara en una compañía de seguros con un horario establecido, con ciertas prestaciones. Y me imagino yo trabajando detrás de una ventanilla de un banco tan frustrada y tan enojada que el que hubiera llegado a que yo lo atendiera, pues hubiera tenido que pagar el pato de mi mal humor. Entonces, sí es importante que tú decidas qué te hace feliz para que tú puedas contagiar a los demás. Además de que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nos quejamos mucho de nuestro país, nos quejamos mucho de las leyes, nos quejamos mucho de, de los funcionarios. Y pues sí, la verdad es que ni cómo ayudarlos, pero bueno, esa es otra historia. Pero en México también tenemos algo que, que es cierto o no, es de valorarse, y es la libertad. Tenemos la libertad de decidir si nos casamos o no nos casamos. Tenemos la, de, la libertad de tener una cuenta bancaria, de viajar, de recibir herencias, de vestirnos como queremos vestirnos, de tener relaciones de amistad con hombres de utilizar ciertos tratamientos médicos, de tener la custodia de tus hijos. Hay países donde no existe este derecho. Donde las leyes no te permiten tener estos derechos de casarte o de quedarte soltera, de tener una cuenta bancaria, de viajar. Vemos vemos todo esto tan tan lejano a nosotros porque nosotros lo tenemos desde pues desde que tenemos uso de razón, que no le damos el valor realmente de lo, que, de lo que tenemos en nuestras manos, que es poder decidir y poder aprovechar esta libertad. Aquí vemos una imagen que les estoy compartiendo y están unos niños jugando. Está una niña jugando como de fiesta, como que es una animadora de fiesta. Está una doctora. Parece ser que es como un maestro, un ingeniero, una chef. Entonces, cuando somos niños... Fíjense que hay un, algo bien interesante. De los cuatro a los ocho años, tú juegas. Y esto es tu esencia la que está jugando. Los invito a que hagan un ejercicio cuando tengan tiempo, porque ahorita como te tiene que caer el 20 en 20 minutos, el ejercicio lo pueden hacer. Incluso pongan musiquita así rica de, med de meditación, cierren sus ojos y traten de regresar el tiempo. Recuerden a qué jugaban cuando tenían cuatro años. Recuerden a qué jugaban cuando tenían cinco años. Recuerden a qué jugaban cuando tenían seis años. ¿Y a los siete? ¿Y a los ocho? ¿A qué jugabas? Esa es tu esencia. Yo no me di cuenta hasta después de hacer este ejercicio que a los ocho años yo grabé mi primer comercial de radio. Yo iba a la radio porque me gustaba un programa que era de parchís con Pedro Cruz, a quien admiro y que definitivamente le debo esta, este inicio de amor al micrófono. ¿no? Entonces, yo jugaba sin darme cuenta a ser locutora. No sabía que iba a ser locutora, pero pues mi esencia ya me lo estaba pidiendo. Mi esencia era de siempre andar como la animadora de, 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 de las reuniones y miren nada más, ¿no? pues ahora ando animando eventos. Y bueno, esa es la tarea que les quiero dejar, que jueguen, que se regresen a su niñez y digan, a esto jugaba yo, a lo mejor tú jugabas a ser la mamá, a lo mejor tú jugabas a ser el doctor, a lo mejor tú jugabas a ser el, 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 el maestro o el ingeniero o el piloto o el astronauta. Y revisa realmente si sí está siendo fiel a tu esencia. Habrá muchos que sí y los felicito, habrá muchos que tendrán que tomar acción. Y que les cague el 20 de que deben cumplir su sueño. Se lo deben a su niño, se lo deben a su niña. Y estamos en un momento para hacer como una, un reajuste en nuestras vidas. O sea, quíte y, y lo empieces a ver como un hobby, como un extra. Pero a final de cuentas, cuando algo te gusta tanto, ¿te va a, a, a provocar un, un ingreso sin darte cuenta o te va a provocar el que empieces a ver redituable? El, el que está siendo fiel a tu, a tu niño el que está siendo fiel a tu esencia es por eso que, que los invito a que, a que hagan ese ejercicio a que realmente se den cuenta si están cumpliendo con el sueño de su niño o de su niña es súper importante estar contentos les decía en un principio qué harías sin que te pagaran qué harías por puro gusto sin que te estuvieran pagando ese sería el trabajo ideal. Un trabajo que a la vez digas, pues me pagan por hacer lo que me gusta. Y muchos dirán, ay, sí, pues qué fácil para ti, ¿verdad? No, no es fácil. Porque porque no nada más es, es, es tomar a juego, es prepararnos, es darle el, la importancia a lo que nos gusta, porque cualquier cosa que nos gusta merece respeto en mi caso el micrófono merece respeto y yo me programo y cada dos eh, cada año dos o tres talleres congresos eh, diferentes eh, cursos porque quiero siempre estar aprendiendo porque si eso es lo que me gusta quiero ser cada vez mejor nunca es tarde para aprender nunca es tarde para poder tirar la toalla nunca es tarde para que me caiga el bien del 20 de lo que estoy haciendo es por eso que los invito a que si ustedes tienen una historia por ahí pendiente en su vida. Recuerden que la historia la escribe uno. Tú mismo puedes escribir tu historia. Y así, como un cuento, decir, érase una vez, un nuevo comienzo, y empiezas a narrar esa nueva persona que podría ser tú después de que te cae el 20, que a lo mejor lo que estás haciendo a nivel eh, escolar, a nivel profesional, a nivel incluso de pareja, a nivel familiar, no hay buenos, no hay malos. Hay cosas que no, se nos dan y cosas que no. Entonces, también, si estás viviendo una situación en la que tu vida está corriendo peligro, tú puedes hacer que esa historia cambie, porque la historia la vas a escribir tú. Siempre hay que buscar redes, siempre hay que buscar quien te ayude para el momento en el que te decidas a hacer ese cambio. Y si ya te cayó el 20, no lo pienses más. Sigue a tu esencia y sigue ese... Eh, ese sueño que está guardado a lo mejor en un cajón, porque el que no arriesga, o de plano, no gana. Dicen también que para descubrir cómo se nada en el mar hay que salir de la pecera. Algo que no les comenté fue que desde que yo era niña también, yo siempre decía que quería ser actriz. Entonces en algún momento intenté entrar a una escuela de actuación en la Ciudad de México y el director me dice de la escuela, vas a venir al casting, pero desde ahorita te digo que esta no es una escuela para gordos. Yo agarré ese sueño y lo metí en un cajón y se quedó en el cajón. Eso fue más o menos a mis 18 años. Y a los 43, 44 más o menos, de repente se me eh, da la oportunidad de participar en una obra de teatro, que en cuanto todo esto regrese los voy a invitar porque tenemos la puesta en escena de los monólogos de la vagina, donde soy parte del elenco, y pararme en un escenario ya como actriz sacar ese sueño del cajón, dije, nunca es tarde. Y bien vale la pena arriesgarse. Y, y, y si no funciona, ¿qué tiene? Pero no te quedas con las ganas. Hay que arriesgarnos, hay que tomar acción en todo aquello que tú quieras. En cuanto te caiga el 20, ponte a trabajar y prepárate para que cuando hagas un cambio, realmente estés preparado para ese cambio. Nunca es tarde para empezar, que era lo que les decía. Algunos lo llaman final, pero también le podemos llamar empezar algo nuevo. No pienses en que porque ya estudiaste algo no tienes oportunidad de estudiar algo más. No pienses que porque ya tienes trabajando no sé cuánto tiempo en la empresa eh, no puedes cambiar de trabajo. No pienses que porque pues fue la cruz que te tocó cargar y estás dentro de, a lo mejor de un matrimonio donde no estás siendo valorado, donde estás siendo agredido, también puedes hacer cambios. Entonces, pues esa es la, la invitación. Y como les decía en un principio, se vale tirar la toalla. Hay muchas de diferentes tamaños, de muchos colores. Y los invito a que cuando estén listos, cuando les caiga el 20, agarran su toallita y la tiran. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Nelly. Sin duda, un tema muy, muy interesante el que nos has planteado el día de hoy. Yo eh, retomo tu, tu pregunta. ¿Nos ha caído el 20 del por qué se vale tirar la toalla? ¿Quién no se vio en alguno de estos escenarios que comentaste? A ver, analic analicen. Es, 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 como a... Fácil, ¿no? sí. es como muy fácil, ¿no? Es como muy práctico y decir: Ay, sí es cierto, espero que sí les haya caído el 20. Sí, seguramente muchos, muchos se vieron en alguno de estos escenarios que comentaste. Y bueno, la invitación ahí está, ¿no? Para que analicen y que decidan ellos conscientemente si lo que están haciendo actualmente es lo que realmente les apasiona. Y bueno, en este análisis de conciencia ellos van a decidir si, va, si se vale o no tirar la toalla. Así que muchas gracias, Nelly, por, por esta charla el día de hoy. Yo los invito a que se sigan conectando a través de de nuestras redes sociales a través de nuestras cuentas oficiales de Instagram y Facebook de Tijuana Innovadora y nos vemos el próximo los próximos martes, jueves y sábados todos los estos días a las 11:20 de la mañana para que sigamos compartiendo charlas como estas, charlas de Tijuana Innovadora. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Alfredo, un verdadero placer. Ojalá que les caiga el 20 y que se animen a tirar la toalla. Gracias.